y cuarto día en la ciudad de Roma, aprovechamos la mañana antes de la hora de nuestro vuelo con regreso a Portugal y fuimos a conocer una de las cuatro mayores basílicas de la ciudad de Roma. Una de ellas la habíamos visitado el día anterior, que es la Basílica de San Pedro, pero en esta oportunidad era la Basílica de Santa María la Mayor. Edificada sobre un templo pagano que rendía culto a la diosa de Cibeles, la Basílica de Santa María la Mayor fue construida a mediados del siglo IV bajo las órdenes del Papa Liberio. Según la leyenda, la Virgen apareció ante el Papa indicándole las instrucciones de la construcción de la iglesia, y la forma de la planta fue diseñada con una milagrosa nevada. El techo artesonado, según parece, no es del todo seguro, fue dorado con el primer oro traído de América regalado por los reyes católicos al Papa, cuando este era Alejandro VI de Borgia. Con el paso de los años, ha recibido muchos nombres, llamado por último Santa María la Mayor, ya que es la mayor de las 26 iglesias romanas dedicadas a la Virgen María. También son de época romana los 27 pequeños paneles bajo las ventanas de la nave central, con escenas del Antiguo Testamento. En realidad, la basílica se construyó en el siglo V durante el pontificado del Papa Sixto III, para ser modificada a finales del siglo XIII por el Papa Nicolás IV, quien añadió el transepto. Entre los siglos XVI y XVII, el Papa Sixto V y el Papa Pablo V mandaron a construir las dos capillas en su honor, Sistina y Paulina, mientras que entre 1741 y 1743, Ferdinando Fuga realizó la nueva fachada con un gran pórtico barroco, compuesto por 5 aperturas más 3 en la logia superior. La basílica albergó desde su inicio una gruta de la Natividad, que recreaba el lugar del nacimiento de Cristo. En el siglo VII se depositaron en esta gruta las famosas reliquias del pesebre, traídas de Tierra Santa que todavía se exponen en la cripta de la confesión junto al altar. El gran mosaico del ábside, en cambio, ya es de época medieval del siglo XIII. La Capilla Sixtina de Sixto V, realizada a finales del Renacimiento en un estilo sobrerecargado, no debemos confundirla con la Capilla Sixtina de los Museos del Vaticano.
la Capilla Paulina de Pablo V, realizada 25 años después, con arquitectura gemela a la Sistina, pero en estilo barroco. Es muy interesante hacer la comparación estilística entre ambas capillas gemelas, una tardorrenacentista y la otra ya en pleno barroco. La tumba de Bernini, apenas visible, ubicada en el primer escalón del presbiterio. El gran tesoro de Santa María la Mayor son los mosaicos paleocristianos del siglo V. El principal se encuentra en el Arco de Triunfo y contiene escenas de la vida de la Virgen y de Cristo Niño. Al salir de la basílica caminamos en dirección a las termas de Diocleciano. Enfrente de la iglesia de Santa María de los Ángeles está la Plaza de la República y en el centro está la Fuente de la Náyade, presentada por primera vez en el año 1901. La Iglesia Santa María de los Ángeles, situada junto a la Plaza de la República, es una de las más especiales de la ciudad, debido a su aspecto exterior derruido que contrasta con un amplio y espectacular interior. Fue diseñada por Miguel Ángel y es la única iglesia renacentista de Roma. En el terreno en el que se encuentra la Basílica de Santa María de los Ángeles, estaba ocupado por las termas de Diocleciano, una impresionante demostración de la grandeza del Imperio Romano hasta que en su intento de conquistar Roma, los godos cortaron el suministro de agua de todos los acueductos de la ciudad, por lo que las termas quedaron en el abandono. Se transformaron en un lugar peligroso repleto de bandidos, bodegas y prostitución, hasta que durante el Renacimiento los terrenos fueron adquiridos por el cardenal francés Giovanni, que los transformó en una preciosa villa rodeada de jardines. Siliciano propuso la construcción de una iglesia sobre las termas de Diocleciano, con el fin de dedicarla al recuerdo de todos los esclavos cristianos que fallecieron durante la construcción de las termas. Tras varias decenas de años, los esfuerzos de los sacerdotes se vieron recompensados en 1560. Cuando el pontífice Pío IV encargó a Miguel Ángel que transformara parte de las termas en una iglesia. El interior de Santa María de los Ángeles resulta sorprendente tras contemplar su aspecto exterior derruido. Con unas dimensiones impresionantes, el templo posee una rica decoración, en la que destacan grandes frescos en las paredes y las enormes columnas de mármol de diferentes colores.
En el suelo se puede ver la línea meridiana, trazada por Francesco Bianchini en 1703, que indicaba el mediodía y la llegada de los solsticios y los equinoccios, además de funcionar como calendario. Después de visitar la iglesia Santa María de los Ángeles, caminamos por los jardines de las termas de Diocleciano. Y así finalizamos nuestro recorrido por la ciudad de Roma. Días y descubre todos los rincones de la ciudad imperial. No olvides en suscribirte y compartir nuestros videos.